Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Internet y redes sociales. ¿Cómo han estado en estos días tan fríos, no? Vamos a hacer unos masajitos para ir calentándonos mientras su compañero se va conectando. Por favor, nos hemos conectado unos minutos antes de las 3 de la tarde para colocar nuestra asistencia puntual. ¿Cómo hago eso? Coloco deditos arriba de me gusta, corazoncitos de me encanta y compartir la publicación para que más adultos mayores puedan ser adultos digitales como nosotros. Ah, perfecto. ¿Se está escuchando bien el audio? El internet también estoy viendo que está estable. Muy bien, se están conectando. Voy a ir saludando a las personas que ya están conectadas. Señora Edith Arias, muy buenas tardes. Elvira Olazábal, bienvenida. Ida Caldas, muy buenas tardes. Jenny Vidal, buenas tardes, bienvenida. Luzmila Ángeles, muy buenas tardes. Pablo Emilio Tejada, muy buenas tardes, desde San Juan de Miraflores, me dice. Buenas tardes, saludos cordiales a todos, gracias por compartir sus valiosas enseñanzas. Anita Borges, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Sergio Varona, buenas tardes, señorita Paola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Sergio. Yolanda Rodríguez, muy buenas tardes. Entonces, vamos siendo más personas, ya nos estamos conectando. Todavía no son las 3 de la tarde, así que vamos a ir compartiendo nuestra clase del día de hoy. Ya nos falta muy poco. La próxima semana ya acabamos el segundo módulo de Internet y redes sociales. Así que van a pasar luego al tercer módulo donde van a aprender Microsoft Office. Así que van a aprender Word, van a aprender PowerPoint, van a aprender un poco de Excel. Entonces ya nos quedan poquitas clases. El día viernes tenemos una clase de Zoom. La próxima clase de la siguiente semana, el próximo miércoles, vamos a hablar sobre el Instagram, lo prometido es deuda, señor Pedro Salcedo, y ya con eso estaríamos culminando las clases. Así que ya nos faltan solamente 3 clases y estamos culminando. El día de hoy vamos a hablar sobre el YouTube, ¿sí? El YouTube, una red social muy conocida por todas y todos donde pueden ver videos, ¿verdad? Voy a pasarles en unos minutitos un pequeño video tutorial que va a resumir rápidamente lo que va a tratar la clase del día de hoy. Se están conectando Jenny Vidal, Luzmila Ángeles, buenas tardes. Anita, ¿cómo está, señora Anita? Muy buenas tardes, bienvenida. Rebeca Velázquez, buenas tardes del distrito de Comas. Toribio Malpica, buenas tardes. Norma Margarita Alayo, muy buenas tardes. Gaby Luévano Arias, hola, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ay, qué hermoso! Un gran beso hasta México, señora Gaby. Ela Pérez Granado, muy buenas tardes y bienvenida. Dina Márquez Sandoval, buenas tardes, señora profesora. Les saludo desde Piura, qué hermoso lugar, ahí hace mucho calor y se come rico. Armando Basualdo, buenas tardes, profesora Paola, saludos desde Arequipa, nuestra ciudad blanca hermosa. Berta Argendones, buenas tardes, mi Paola y Laura Mendoza, saludito desde Ica, tierra del sol eterno, también desde nuestro lindo Ica, realmente todo nuestro país es hermoso, ¿no? Walter Alonso Puerta, buenas tardes, señor Walter, ¿cómo está? Bienvenido. Elena Lezama, buenas tardes, nos escribe desde el norte. Elena Lezama, Graciela Eugenia Espinosa, César Caminati y Malili Ventura nos saluda desde San Juan de Miraflores. Saludos para usted también. Ana Mascaro, buenas tardes. Marianela Cangawala, buenas tardes. Violeta Águila, buenas tardes desde San Germán. Y así se van conectando más personas. Ya somos alrededor de 40 personas. Ya nos estamos conectando, siendo las 3 en punto de la tarde. Esta vez nos hemos conectado un poco más temprano, ¿no? Y ya también muy puntuales, ustedes están conectando y colocando su asistencia. Estoy viendo que están colocando sus deditos arriba de me gusta, sus corazoncitos de me encanta y compartir la publicación. No se olviden, por favor, compartir la publicación para que más personas adultas mayores puedan aprender también todo lo que es la era digital, ¿no? Y así ser adultos mayores digitales, que es lo que queremos. Uno de nuestros objetivos es insertar al adulto mayor a la era digital. Así que hoy día tenemos una clase muy bonita, como les comentaban sus compañeros que llegaron un poco más temprano. Vamos a hablar sobre el YouTube. Y voy a pasar un tutorial donde va a explicar brevemente de lo que se trata la clase del día de hoy. Sin antes presentarme, porque he visto que hay algunas personas que son nuevas. Voy a presentarme formalmente. Muy buenas tardes, siendo ya las 3 en punto de la tarde.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Paola Herrera, yo seré tu instructora del taller de Internet y redes sociales. Así que hoy día vamos a aprender juntos y necesito que todos coloquen su asistencia con deditos arriba de me gusta, corazoncitos de me encanta y sobre todo compartir este taller. Así que vamos a pasar a nuestro tutorial a la voz de tres. Uno, dos y tres. ¡Vamos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática, internet y redes sociales del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial vamos a aprender a utilizar el YouTube. Pedro acaba de enterarse que la Casa del Pensionista tiene su canal de YouTube y le gustaría que sus amigos también lo sepan. Su nieta Clarita le comenta que los videos de YouTube los puede compartir en Facebook. Pero ¿cómo funciona YouTube? Su funcionamiento es realmente muy sencillo. En este tutorial, primero sabrá cómo ingresar a YouTube y a navegar en ella. Después, aprenderá a suscribirse en un canal y compartir con su grupo de amigas y amigos. Y por último, conocerá cuatro tips que le ayudarán en la navegación de YouTube. Preste atención. YouTube es el portal de videos más importante que hay en Internet. Nos permite ver de manera gratuita videos de una amplia variedad de contenidos. Y además, tenemos la posibilidad de elegir qué tipo de contenido ver. Para acceder a YouTube, es muy sencillo. Escriba en su navegador www.youtube.com.pe y luego teclee Enter. Después haga clic izquierdo en la barra de búsqueda de YouTube y escriba algunas palabras claves que le ayuden a encontrar lo que está buscando. Por ejemplo, programa Casa del Pensionista y teclee Enter. Aparecerá un menú con diferentes opciones. Para continuar con la práctica, haga clic en el icono del canal Programa Casa del Pensionista. Ahora usted podrá visualizar los diferentes talleres y charlas del fanpage en Facebook. Haga clic sobre el video que desea ver. En YouTube, al igual que en Facebook, usted también puede interactuar dejando un comentario, un me gusta o compartiendo el video en otras redes sociales. Y si desea compartir los videos, primero haga clic en el botón Compartir. Luego identifique la red social de su preferencia. En este caso, haga clic sobre el botón de Facebook. De manera automática, se abrirá una ventana de noticias de su perfil de la página de Facebook. Escriba un comentario alusivo al video que va a compartir y haga clic en el botón Publicar en Facebook. Ahora bien, si usted quiere estar al tanto de los últimos videos que se publican en su canal favorito, la mejor opción es suscribirse, y para ello necesitará su correo electrónico de Gmail. Siga estos pasos. Haga clic en el botón Suscribirse. Pero ojo, si su cuenta de correo electrónico está configurado como acceso directo en Google, con solo hacer un clic en Suscripción bastará. Pero si no lo está, siga los siguientes pasos. 1. Haga clic en Iniciar sesión o Acceder. En el menú de opciones, haga clic sobre el botón Usar otra cuenta. 2. Escriba su nombre de cuenta y contraseña en las casillas y haga clic en Siguiente. Inmediatamente, retornará al video que estaba viendo. Luego haga clic en el botón de Notificaciones. Y luego haga clic en Todas. Así no se perderá de ningún video de su canal favorito. ¡Ah! Y casi lo olvido. Con la simple acción de darle me gusta a algún video, en sus siguientes accesos a YouTube le llegarán videos relacionados a ese tema. Si le gusta ver videos en YouTube, entonces le gustará saber de estos cuatro tips que mejorarán mucho su experiencia. 1. Amplíe su video a pantalla completa, haciendo clic en el botón Ampliar. 2. Salga de la pantalla completa tecleando Escape. 3. Revise los canales suscritos y sus videos favoritos, haciendo clic izquierdo en el menú de YouTube. Y 4. YouTube cuenta con varios atajos de teclado bastante útiles. Usarlos le ahorrará muchos clics. Tecla K.
para pausar o reanudar. También funciona con la barra de espacio. Tecla J. Rebobina el video 10 segundos. Tecla L. Adelanta 10 segundos el video. Tecla M. Pone en silencio. Tecla 0. Regresa al inicio del video. Teclas del 1 al 9. Salta intervalos desde el 10% al 90% del video. Y eso es todo. Ahora repasemos. Para ver videos de YouTube, debe ingresar a través de su navegador y escribir en la barra de direcciones www.youtube.com.pe. Luego, en la barra Buscar de YouTube, escriba palabras claves del video que desea ver y teclee Enter. También puede interactuar escribiendo un comentario, dejando un me gusta o compartiendo videos a través de sus redes sociales, como el Facebook. Y si desea ver con frecuencia los videos de un canal, haga clic sobre el botón Suscribirse. Y no olvide practicar los 4 tips que mejorarán su experiencia en YouTube. ¡Podemos hacerlo! Coméntenos su experiencia al practicar estas recomendaciones. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, compártalo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde hablaremos sobre el escritorio de Windows. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video tutorial? Coméntenme. He visto que se han ido conectando en el transcurso del tutorial, han ido conectándose más personas, ya somos alrededor de 70 personas conectadas. Muy bien. No se preocupen si usted llegó, señora o señora, un poquito tarde y de repente no pudo ver el tutorial completo. Una vez que terminemos las clases, vamos a lanzar nuevamente el tutorial para que usted lo pueda ver. Así que vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a hacerlo un poco más pausado, lo que hemos visto. Hoy ya vamos a hablar sobre YouTube, hoy día ya 11 de agosto del 2021. Sin antes de pasar con algunos saludos, señora Berta Sánchez y el señor Julián Galarza, bienvenidas y bienvenidos. Marcela Parra, muy buenas tardes. Señor Facundo, buenas tardes, bienvenida y bienvenidos. Han ido conectándose. María Fernández, buenas tardes. ¿Cómo están? Dora Manrique también se ha ido conectando. Edith García, muy buenas tardes. Dora Casaverde, desde el distrito de Coma. Y así de distintos lugares también se han ido conectando. Entonces, vamos a pasar en estos momentos a ver nuestro PPT, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a colocar aquí, en primer lugar, nuestras reglas básicas. Siempre cuando iniciamos las clases decimos que tenemos algunas reglas básicas para nuestro taller, y esa es sacar de nuestro vocabulario el no puedo. El no puedo no existe para nosotros, para poder aprender. Practicar constantemente lo aprendido. Nosotros vamos a aprender el día de hoy el YouTube. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las partes del YouTube? Y a descargar también algunas músicas que de repente queremos colocarlo en nuestro USB. Así que si no lo practico, no voy a aprender. Vamos a practicar. Y mejor aún, si yo enseño a otra persona lo que he aprendido el día de hoy, eso refuerza más el conocimiento que estamos adquiriendo. Estar predispuesto al aprendizaje. Siempre, cada día aprendemos algo nuevo. Así que también tratar de no faltar. Como ustedes se han podido dar cuenta y nos han ido siguiendo en el transcurso de todas estas clases, ninguna clase ha sido repetida. Cada clase es diferente. Así que ustedes tienen que tratar de no faltar solamente las clases de informática. Son los días miércoles y los días viernes de 3 a 4 de la tarde. Una sola horita para poder aprender todo lo hermoso del mundo tecnológico. Entonces, es un compromiso con usted mismo, no solamente conmigo, sino también con ustedes mismos, de no faltar a la clase de informática. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto sobre los trámites en línea de la ONP? Y yo les había mostrado que había un centro de atención virtual que podíamos ingresar y de esa manera poder sacar nuestra boleta de pago, hacer cualquier tipo de solicitud para la ONP, simplemente ingresando a la barra de tarea, a Google Drive, y en la barra de búsqueda ustedes deberían de digitar ¿cuál? A ver, díganme si A, ONP virtual, o B, ONP. Colóquenme en comentarios
¿Cómo se escribe en el buscador para encontrar el centro de atención virtual de la ONP? A ver, vamos a ver si han practicado. Díganme si es la opción A, que es ONP virtual, o B, ONP. Escríbanme por favor en comentarios y de esta manera yo sabré si ustedes verdaderamente han repasado y han estado atentos a la clase pasada. Les voy a ir leyendo. Muy bien, señora Edith, excelente. Pablo Tejada, muy bien. Inés Fiesta, Rebeca Velázquez, Nelly Santos, excelente. A ver, muy bien. Armando Basualdo, Irma Ventura, excelente. Nelly Santos, Edith García. Ah, también, también. Pero recuerden que este enlace de www.bbp.gov.pe lo llevaba al portal del Estado, ¿no? Y ahí tenía que hacer otros pasos. Pero la manera más sencilla para poder ingresar era ingresando a Google Chrome y colocando solamente esta opción. ¿Cuál? ¿La A o la B? Pero también es válido, señora Edith García. Así que muy bien. Y Laura Mendoza, gracias. Dice, nos hemos aprendido un poco más. Exacto. Anita Borges, exacto. Marcela Parra, muy bien. Ela Pérez Granados, excelente. Maya Sumaeta, Gaby. Muy bien, la A me dice Sergio Barona, me dice ONP Virtual, Digna me dice la A, Facundo Guapaya la A, Ana Mascaro la A, Teresa Silva, ¿cómo está señora Teresita? La A, Berta Sánchez, Marianela me dice la A, Ninfa Fernández, buenas tardes, Ilma Dávila desde Chiclayo nos saluda, un gran beso, también nos dice la opción A, Inés Fiesta, ¿cómo estás? La opción A, Cristina Carbio, la opción A. Edith García, no estuve en sus clases anteriores. No se preocupe, señora Edith. Lo que, a ver, yo le recomiendo, si es que es su primera clase y usted quiere aprender un poquito más sobre el Internet, de repente los trámites en línea de la ONP y del Banco de la Nación, todos nuestros videos, no solamente de informática, sino de todos los talleres, quedan grabados en la ONP, en el fanpage. Así que usted solamente va retrocediendo y va a encontrar las clases pasadas para que pueda ponerte al día, ¿sí? No se preocupe. O también puede ir a nuestro canal de YouTube, que hoy les voy a enseñar cómo hacerlo, y ahí también puede ver los talleres pasados. Juana Virgües dice ONP, ah, ONP, señora Juana Virgües, o es ONP virtual. Ajá. A ver, sí, vamos a, perfecto, la gran mayoría. Dice Walter Puerta la A, Graciela Eugenia Espinosa la A, Elena Lezama la A. Todos me dicen que es la opción A. Muy bien, perfecto, lo han hecho correctamente. ONP virtual. ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros para poder ingresar a la página de la ONP teníamos que ir a la barra de direcciones que es en la parte superior y colocar www.onp.gov de gobierno.pe de Perú? Y inmediatamente nos llevaba a la portal de la ONP. Pero luego el estado cambió y cuando, usted puede escribir así, pero lo va a llevar a la portada del estado. Entonces de ahí usted va a tener que ingresar a otro enlace para ingresar a la portada de ONP. En este caso, si usted quiere hacerlo mucho más rápido y más fácil, simplemente va a Google, entra a su Chrome y en el buscador de Google coloca ONP virtual. E inmediatamente lo va a llevar a la nueva portada de la ONP, porque la ONP también se ha renovado. Entonces, ahí en la ONP virtual, ¿usted qué puede hacer? Si usted es una persona que está aportando a la ONP, está, es mi primer aporte, soy aportante, soy pensionista, ¿no? Cobro pensión, ahí dice cobro pensión, los pensionistas, y el seguro que también brinda la ONP. Y soy familiar, ¿no? Entonces tienen esas opciones. Entonces, si usted es pensionista, desea el cronograma de pagos, ahí hay cronograma de pagos, sus boletas de pago, necesita hacer otras solicitudes. Esa página que es más actual está súper didáctica, súper amigable para que se les sea mucho más fácil poder ustedes adquirir cualquier documento, de repente su cronograma de pago o su boleta de pago. Así que con ONP virtual, muy bien. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, muy bien para todas y todos. Les voy a enviar muchos corazoncitos porque estoy feliz que ustedes estén practicando.
Sí, entonces vamos a nuestro tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre YouTube, una red social, exacto, muy conocida por todas y todos ustedes, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos en el YouTube? ¿Qué es lo que hacemos en el YouTube? Nosotros ingresamos a YouTube para ver videos, ¿no? Vemos videos de música, vemos algunos tutoriales. También los chicos, los más jóvenes, también entran porque acá también hay tutoriales de estos games, ¿no? Estos juegos. Hay comentaristas deportivos. Hay un sinfín de variedades de videos que pueden encontrar acá. Pueden ver películas también. Entonces, quiero ver la película de Titanic. De repente estará colgado en YouTube, entonces pongo Titanic y ahí va a salir la película. Entonces, ustedes van a poder ingresar a esta red social muy bonita, ¿no? Donde pueden ustedes no solamente ver, sino también ustedes se pueden crear un canal de YouTube y ustedes se pueden volver YouTuber. Habrán escuchado de los YouTubers, ¿no? Ustedes también pueden ser YouTuber. Y es gratuito. Ustedes crean su página de YouTube y pueden, ustedes, así como el fanpage, que es una página empresarial del Facebook, YouTube también tiene su canal de YouTube. Y de esa manera pueden generar dinero también. A más suscriptores, a más personas quieran, a más suscriptores, las empresas que hacen publicidad dicen, esta persona tiene 100 mil seguidores, esta persona tiene 1 millón de seguidores. Ah, no, entonces tengo que promocionar mi producto aquí. Entonces, así ustedes pueden ir generando dinero. Entonces, muchas personas han visto un medio de trabajo aquí en el YouTube. Hoy día vamos a ver cómo vamos a ingresar a YouTube. Vamos a reconocer primero la dirección web de la página del YouTube. ¿Cuál será la dirección web? ¿Se acuerdan que en la clase pasada también yo les dije que siempre una página, una dirección web, estaba compuesto por, ¿no? El dominio, ¿qué más? El país, el nombre del país, etcétera. Ahora, de acuerdo a eso que les he enseñado, ¿sí? Me van a decir ustedes ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Si YouTube se busca www.youtube.com.pe o se escribe www.youtube.pe, ¿cuál está correctamente escrito? ¿Será la opción A o será la opción B? Díganme ustedes en comentarios, por favor. Así lo hacemos un poquito más interactivo, ver videos variados, escuchar música y tener nuestro canal, subir nuestro video. Exacto, señora Edith García. Muy bien. Muchos deditos y corazones para usted, señora Edith. Armando Basualdo, dice opción A, opción A, opción A, opción A, dice Natalia Juárez, Gaby también dice la A, Toribio Malpica, Jenny Vidal, Pablo. Juan Molina, Irma Ventura, Teresa Silva, Tina Márquez, Anita, Borges, Berta, Gendones. ¿Se paralizó, viste? A ver, vamos a ver el internet, qué ha pasado, por qué se ha paralizado. A ver, coménteme si a todos se ven paralizados mi pantalla. Yo lo veo que está en verde, lo veo que está corriendo bien el internet, pero igual, a ver, coménteme. Ya volvió. Ok, debe ser el internet, entonces, pero yo lo veo en verde, qué raro. Sí se le ve, opción A, opción A, muchas gracias. Opción A, exacto. Se escribe www, ¿sí? youtube.com.pe. Esa es la respuesta correcta. Exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo puedo acceder a un video de YouTube? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a ir a mi navegador, voy a ir al Chrome, voy a ir a la barra a la barra de tareas o lo puedo encontrar de repente como uno de los iconos en mi escritorio. En este caso voy a ir a la barra de tareas, le voy a dar un clic izquierdo en este Google Chrome y voy a ingresar. Aquí me voy a ir en la parte superior a la barra de direcciones, así como estoy pintándolo en estos momentos, y voy a escribir lo siguiente. www, un clic y pongo www.youtube.com.pe y finalmente le doy un tecleo un enter, muy bien. Y me va a llevar inmediatamente a YouTube. ¿Sí? Esta es la página de YouTube. Mírenlo, ustedes ven que muchos de ustedes ya han ingresado a esta página de YouTube, ya lo conocen muchas veces, pero de repente se han preguntado, ¿cómo sé que es un canal? ¿Cómo
puedo retroceder, avanzar, cómo pausar de repente un video. Aquí lo vamos a repasar nuevamente. Vamos a ir a buscar aquí. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un canal de YouTube. Yo sé que la entidad que a mí me gusta y donde yo aprendo muchas cosas, como es Villa Casa del Pensionista, tiene también, aparte del fanpage, tiene también su canal de YouTube, donde suben todos los videos grabados de las clases. Ah, mira, yo no sabía eso. Sí, en el YouTube también tenemos nuestro canal, ¿sí? De YouTube. ¿Y cómo vamos a buscarlo? Igualito como buscan en el fanpage. Acá van a colocar programa, hago un clic en buscar y escribo programa Yuya Casa del Pensionista. Vamos a teclear Enter. Una vez que tecleo Enter, me va a salir estas imágenes. Lo que voy a hacer es llevar mi puntero hacia el icono de ONP Yuya Casa del Pensionista y le voy a dar un Enter. Y luego me lleva a esta portada, donde dice bienvenidas y bienvenidos, ONP, Yuya Casa del Pensionista. ¿Y qué encuentro acá, profesora? ¿Qué voy a encontrar aquí en Yuya Casa del Pensionista en este canal de YouTube? Ah, justo lo que me mencionaban hace un momento. Me decía la señora Edith, señorita, yo no he participado en la clase pasada y no sé qué cosa ha habido. Y de repente para mí se me hace un poco difícil en el fanpage ir retrocediendo. Aquí, en el canal de YouTube, lo tenemos clasificado, los videos. Entonces tenemos clasificado el taller de informática, el taller de memoria o el taller de gimnasia cerebral, el taller de actividad física, los bailes de salón. Entonces está mucho más ordenado y ustedes lo pueden visualizar. Ah, mira, sí se podría hacer. Sí, todos los videos que se graban en el fanpage en vivo son colgados aquí en nuestra página de YouTube. ¿Y cómo sé cuándo la casa del pensionista Yuya ha subido un video nuevo? Ah, para eso les voy a enseñar también a ser suscriptores y activar la campanita para que puedan ustedes, cada vez que Yuya, casa del pensionista, sube un video nuevo, ustedes sepan que ha subido un video. Así que vamos a ir pasito a pasito. A ver, díganme ustedes, por favor, si tienen, antes de seguir avanzando, si tienen alguna duda. Señor Pedro Salcedo, buenas tardes, recién está llegando, llegó tarde el día de hoy. A ver, Graciela, muy bien, vamos a suscribirnos, exacto. Con el YouTube, mis amigas que no tienen Facebook, pueden ver los talleres de la Casa del Pensionista. Exacto, señora Natalia Juárez. Supongamos que su amiga o su amigo no tiene Facebook. No tiene quién le pueda tener el Facebook y ella no sabe manejar muy bien la computadora o el celular, pero sí sabe manejar el YouTube. Entonces, su amiga o su amigo puede entrar a YouTube, coloca programa Casa del Pensionista y puede ver los videos que nosotros hemos grabado. En estos momentos, como hay un tema estamos sacando una nueva línea gráfica, unos nuevos colores de Yuya Casa del Pensionista, en estos momentos nuestro canal de YouTube está un poco desactualizado. Poco a poco vamos a ir actualizándolo hasta que tengamos todos los videos de este año colgados en nuestro canal de YouTube. Yo sí les invito a todas y a todos a suscribirse. Es importante que se suscriban para poder ser más seguidores de esta red social. A ver, vamos. Entonces, vamos a hacer un clic izquierdo en el video que ustedes quieren ver. ¿Qué más me dice? A ver, los estoy leyendo. Perfecto, señora Edith Arias, muchas gracias. Coméntenme qué dice, qué bueno que tengan su canal, ingresaré más tarde, yo también cuento con mi canal, aprendí explorando. Ah, muy bien, señora Edith, excelente, muy bien, la felicito. Gloria Pau dice, buenas tardes, profesora Pablito, un saludo afectuoso desde San Juan del Urigancho, gracias, señora Gloria Pau. Graciela, muy bien. Ya que ha ingresado el señor Pedro Salcedo, justo teníamos una tarea, un interrogante en la clase pasada y que yo les dije que les iba a averiguar, ¿no? Era sobre si hay opción de cambiar la contraseña. Dejemos un ratito de lado YouTube y vamos a los trámites en línea de ONP que vimos en la clase pasada. Lo que pasa es que quedó pendiente una pregunta que me hizo el señor Pedro Salcedo junto a otra compañera más. Y esa era sobre la clave virtual de ONP. Me preguntaron, profesora, yo tengo una clave muy difícil de recordar. Quiero saber si la puedo cambiar a una clave que para mí sea mucho más fácil. Entonces yo le dije que iba a averiguar
con las personas que trabajan directamente en esta plataforma para ver si es que había la opción de cambiar la contraseña. Y me dicen que sí. Sí hay una opción, así como la Sunat, cuando ustedes adquieren su clave Sol, ¿no? También tiene la opción a cambiar esa contraseña por una que ustedes recuerden mejor. La UNP también tiene la opción de cambiar su contraseña. Ustedes pueden cambiar una contraseña que para usted sea mucho más fácil. Hay una guía de esto, a los que desean que yo les pueda enviar la guía, me dejan por favor en comentario su número de celular o me escriben mejor en mensajería de la UNP y las chicas de la Casa del Pensionista les vamos a enviar hasta una mensajería de UNP, de Yuya Casa del Pensionista en el fanpage, le vamos a enviar esta guía. ¿Sí? Hay una guía para que ustedes puedan cambiar la contraseña. Eso es para los que quieren cambiar la contraseña, ¿no? De esta clave que les brinda, esta clave virtual de la UNP. Bien, ahora sí, dicho ya esto, vamos a pasar nuevamente al acceso del video de YouTube. A ver, regresamos aquí, vamos a ingresar, así como dice la flechita, a uno de los videos que a mí más me gusta. Voy a ingresar a este video y le voy a dar un clic. Aquí, por ejemplo, ingresé a baile de salón. Acuérdense que ha habido tutoriales de baile de salón. Y yo quiero aprender a bailar bachata. Pero como yo ya sé los pasos básicos, quiero el nivel intermedio, quiero un poquito más avanzado. Ah, mira, ya ingresé. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que he ingresado? Sale este cuadradito. Ah, perfecto. Ya ingresé a este video de baile de salón. Acá abajo, si ustedes pueden darse cuenta, donde siga mi puntero amarillo, dice baile de salón, tutorial de bachata a nivel intermedio. Entonces, le voy a dar un clic izquierdo en reproducir para empezar a ver y escuchar lo que han colgado en Yuya Casa del Pensionista, el video de YouTube. Ahora, esto tiene sus partes, ¿sí? La parte inferior, vamos a verlo, voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver. Esto tiene sus partes. Aquí en la parte inferior, a ver, un momentito, por favor. En esta parte inferior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son sus partes. Aquí está un poco más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Esas son las partes. Este de aquí tiene un nombre, este de aquí también tiene otro nombre, este de aquí. Este de aquí, que es como un parlantito, es para el volumen, para poder escuchar muy alto, un término medio o más bajito. Entonces, vamos a ir pasito a pasito. Este de aquí, ¿cómo se llamará? ¿Se llamará reproducir o se llamará anterior? Díganme ustedes, por favor, para hacerlo un poco más interactiva la clase, yo quiero que ustedes me comenten. Esta que le estoy señalando, es en este cuadradito, esta flechita que señala hacia allá con una pared. ¿Se llamará reproducir o se llamará anterior? ¿Cómo creen ustedes que se llame? Gracias, señora Itala Soberón. Jaime Gustavo Ceballos. Él ha viajado, está muy lejos de este continente y nos está viendo. Un gran beso hasta donde usted se encuentre, señor Caimito. Juan Molina. Perfecto, señor Juan Molina. Le vamos a escribir, por favor, a las chicas que están en interno. Anoten, por favor, a quienes necesitan esta guía para podérselos enviar. Ya van a tomar, las chicas que están escribiendo en estos momentos en los comentarios, van a anotar los nombres de las personas que necesitan esta guía para que puedan cambiar su contraseña. Walter Puerta también desea la guía para que pueda cambiar su contraseña. Lina Plasencia, buenas tardes. Yolanda Pocariconi, buenas tardes, bienvenida. Anterior, 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 muy bien. Anterior, anterior, excelente, muy bien. Se llama anterior, ¿sí? Esta flechita se llama anterior. Y esta de acá, la que sigue, la que está en el medio, que es un poquito más grande y sale así como si fuera un triángulo volteadito, ¿se llamará siguiente o se llamará reproducir? ¿Cómo creen que se llame esta? Muy bien, ¿verdad? Cristina Carpio, excelente. Nifa Fernández. Buenas tardes, Marta González. Muy bien, Gaby, muy bien, Pablo, muy bien, Facundo, muy bien, Ida, Nelly, Maya,
Irma. ¿No se escucha bien, señor Jaimito Ceballos? A ver. Voy a acercar un poco más mi micrófono, ya estaba un poco lejos. Muy bien, buenas tardes. Disculpe la tardanza, Ivonne Sketch. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, señorita Ida Tela. Muy bien. Esta se llama reproducir. Muy bien, a todas y a todos los que han escrito, es correcto. Cuando ustedes presionan acá, la música, el video comienza a avanzar, ¿no? Y va a salir como dos líneas. Salen dos líneas cuando ya empezó a reproducirse. Si ustedes lo quieren detener, simplemente vuelven a presionar aquí donde está el puntero y se detiene. Lo reproducen y se detiene en ese mismo lugar. Salen los dos palitos así o sale este triangulito. Y ese es de reproducir. Luego, esta otra flechita se llamará pantalla completa o se llamará siguiente. ¿Cómo creen que se llame? Muy bien, señor Walter Puerta, excelente. Berta Gendones, muy bien, señor Edith García, excelente. Usted es muy activa. Facundo Guapaya, muy bien. Edith Arias, Carmen Villo, Natalia Juárez, Edith García, Gaby, Rebeca, Armando, excelente. Están muy activos el día de hoy. No tengo. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, Inés Tiesa, muy bien, Lina Ventura. Excelente. Se llama siguiente. Sí, siguiente, exacto. Ahora, como les había mencionado, este de aquí es el volumen. Para subir el volumen, para colocarlo en término medio o para que el volumen esté en mínimo. ¿Sí? Y este de aquí, como ustedes pueden ver, es el tiempo que dura el video. Si ustedes pueden ver, acá está el 0, 2.00, o sea que todavía no ha comenzado. Slash 5.2.25. Eso quiere decir que mi video o este video dura 5 minutos con 25 segundos. Es el tiempo que dura todo este tutorial. Ah, profesora, y yo cuando puedo ver que empieza a avanzar, aquí va a comenzar a avanzar. Entonces, por ejemplo, supongamos que ya estoy en el minuto 1. Entonces esto se va a ir restando. Acá yo ya sé cuánto va avanzando y acá sé cuánto es el tiempo que dura el video. Muy bien. Ahora, este de aquí. Si yo quiero ver mi video, no que esté chiquitito, así como lo habíamos visto hace un momento, sino lo quiero ver en pantalla completa. Tengo una computadora con una pantalla grande y quiero ver que el video se vea en toda mi pantalla. ¿Cómo se llamará este cuadradito que estoy seleccionando en estos momentos? ¿Se llamará reproducir o se llamará pantalla completa? ¿La A o la B? Muy bien, señora Edith García, excelente, muy bien. Toribio Mantica, excelente. Exacto, muy bien, excelente. Priscila Inés Cieza, exacto. Qué inteligente que son mis alumnos. Siguiente. Ajá, la pantalla completa, pantalla completa, pantalla completa. Exacto, se llama pantalla completa, ¿no? Esta se llama pantalla completa. Y esas son algunas de las partes, ¿no? De nuestro, las partes más importantes de nuestro video de YouTube. Entonces, aquí, por ejemplo, está en pantalla chiquita. Si yo la quiero expandir para que se vea en toda esta parte de mi computadora, me voy aquí. Ustedes pueden ver, ¿y esto qué significa, profesora? Ah, eso también me sirve, por ejemplo, con mi celular. Si yo estoy viendo YouTube desde mi celular y tengo una televisión que es una Smart TV, lo que puedo hacer es compartir mi pantalla. Lo que estoy viendo acá, también lo puedo compartir. Yo sincronizo mi televisor con mi celular y lo que puedo ver aquí lo duplico en mi computadora también. Ahí hay que ver en el tema de configuración, ¿no? Porque tiene que tener una televisión más moderna, tiene que ser una Smart TV donde tenga Wi-Fi la computadora y donde tenga también, donde tenga internet la computadora y donde tenga internet su celular para que usted pueda compartir eso. Eso es un poco más avanzado, pero si gustan explorarlo, también pueden hacerlo. Yo no sé.
Me gustó mi idea, porque desde mi celular yo podía ir manejando la música que se iba a ver en la televisión. Entonces iba cambiando y cambiando y cambiando. Le iba bajando el volumen y subiendo también del control remoto de la televisión y también de mi celular. Así que hay varias cositas que son muy bonitas y que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Así que eso es lo básico y lo más importante de nuestras partes del video de YouTube. Ahora, profesora, este video del taller de uso de celular inteligente me encantó, me gusta. Quiero darle un like, quiero darle un like, quiero darle un me gusta. ¿Cómo hago? Entonces, abajo, si ustedes se pueden dar cuenta, hay para colocarle un like, o sea, darle un me gusta. ¿Qué hago? Me voy a la parte de aquí de esta manito y le doy un like. Sí, lo pulso con el clic izquierdo y le doy me gusta. ¿Qué pasa si es un video? Supongo que no están en la casa del pensionista, están viendo otro video. Y ese video no me gusta para nada, no tiene un feo contenido, es muy grotesco, no va con mi estilo, realmente no sé por qué lo han colgado. Voy a darle un no me gusta, ¿no? Le voy a poner un dedito abajo, también se puede. Le dan aquí, si es que es algo que es un poco grotesco y ustedes creen que no debería estar colgando. Si usted dice cuál es su postura ante eso y le da su dedito abajo. Pero si es que les gusta, dedito arriba. Ay, este video me encanta y quiero que mi familia lo vea. Entonces, quiero compartirlo en mi muro de mi fanpage, de mi Facebook, perdón. ¿Cómo hago, profesora, para compartir este video que me ha encantado y que yo quiero y que creo que es importante para que mis amigos y mis familiares lo puedan ver? Pero si yo les digo, ¿sabes qué? Copia el enlace tal, entra tal, no lo van a encontrar de repente. Entonces, lo voy a hacer más fácil, les voy a facilitar la vida. Yo les voy a colgar exactamente este video, lo voy a colgar en mi muro. Así mis amigas, mis amigos, mis familiares pueden ver el video, que les va a servir de mucha ayuda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a compartirlo. ¿Sí? Lo voy a compartir aquí, en esta opción de acá. Pero antes de compartir, quiero comentar, antes de compartir, voy a darle un comentario, porque me está gustando. Entonces, voy a bajar un poquito más y en la parte de aquí, en la parte inferior, voy a escribir un comentario. Hago un clic izquierdo y escribo mi comentario. Me parece que este tutorial ha sido excelente. Quiero que sigan colgando, no, ustedes pueden colocar, quiero que sigan colgando más de estos tutoriales. Me encantó. ¿No? O de repente también de repente a ustedes les pareció que el tutorial es muy rápido. Por favor, pueden hacer el tutorial un poco más lento porque me pareció muy rápido también. Todo comentario es válido, ¿no? Toda crítica constructiva es válida. Entonces, ya sabemos. Como les decía, si quiero compartir, este tutorial me pareció excelente y quiero que mi familia pueda verlo. Voy a compartir en el muro de mi Facebook. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir con mi puntero. Y le voy a dar un clic izquierdo en compartir. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Me va a llevar a él, me va a salir este cuadradito donde dice compartir. ¿Dónde? Me pregunto. Como la computadora es muy inteligente, le pregunta. No es adivina, no sabe que usted quiere mandarlo a Facebook. Entonces le pregunta. Señor o señora, señorita, joven, ¿dónde quiere compartir este video de YouTube? ¿Lo querrá compartir en Facebook? ¿Lo querrá compartir en Twitter? Lo que va a compartir en su email. ¿Dónde lo quiere compartir? En su Instagram, porque ahora también hay Instagram, ¿no? En el TikTok. ¿Dónde lo quiere compartir? Ah, yo lo quiero compartir en el muro de mi Facebook. Entonces le voy a dar un clic izquierdo, llevo el puntero hacia aquí y le doy un clic izquierdo en Facebook, porque ahí lo quiero compartir en mi muro. Vamos a entrar al muro de Carlos Bastián, nuestro amigo. Vamos acá, dice compartir en Facebook, compartir en la selección de noticias o de tu historia, Carlos Bastidas. Acá, si ustedes gustan, pueden hacer algún comentario, pueden escribir. Amigos, amigas, familiares, miren este video. Entonces pueden colocar. En este caso, yo le voy a colocar esto. Miren este interesante tutorial. Una vez que ya han colocado esta pequeña cabecera, y aquí ustedes pueden ver que ya se está subiendo el video tutorial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá, mira, por ejemplo, dice que lo va a colocar en tu historia, en tu noticia, perdón, que está marcado acá arriba, en las noticias. Voy a ir a publicar en Facebook. Le doy un clic izquierdo en publicar. Y se publicó. Muy bien, de esta manera ya hemos publicado un video de YouTube en nuestro Facebook.
puede estar en una música que no encontraba, una música de antaño, ¿no? Una música muy bonita, de repente, que cantaba Camilo Sesto, José José, Rafael, y usted dice, esta canción no la escuchaba hace muchísimo tiempo, a mis amigas les va a encantar, entonces tengo que poner esta canción en mi muro. Entonces, la canción también lo pueden colgar. Ustedes lo que deseen, claro, de repente están metidas en algún taller de tejido, y se han metido en un canal de YouTube donde hay unas profesoras que hacen unos tejidos hermosos a crochet o a palito, y que tiene en su Facebook, usted también tiene amigas que les encanta y es apasionada por el crochet, por todo lo que es costura de palitos, o tiene usted, caballero también, de repente, usted se ha apasionado con los autos y ha salido en los últimos autos, no sé, pues que ya no son a gasolina, sino son eléctricos, ¿no? Y con los modelos son muy bonitos y quiere compartir esa información porque en su grupo de Facebook tiene a muchas personas que tienen los mismos gustos y preferencias que usted tiene. Entonces eso lo quiere compartir. Lo puede hacer. El mismo procedimiento que hemos visto, lo van a hacer. Se van a compartir, buscan Facebook, colocan ahí algún comentario y le dan publicar en Facebook. Listo. Ahora, vamos a suscribirnos a un canal de YouTube. ¿Cómo me suscribo a un canal de YouTube? ¿Para qué me suscribo, profesora? Ah, ¿por qué te suscribes? ¿Por qué? Porque esta página o este canal te gusta y quieres enterarte de las novedades de este canal. Quieres que este canal siempre te pase la voz cuando publican cosas nuevas que a ti te interesan, ¿no? Entonces, vamos a, en este caso, reconocer la dirección web de la página de Gmail. Muchas veces, para poder suscribirte, tienes que tener activo tu Gmail, o sea, estar abierto, tu página de Gmail tiene que estar abierta, porque está estar vinculada para que te puedas suscribir. Entonces, ¿cómo yo reconozco mi dirección web? Eso lo hemos visto. ¿Cuál es la dirección web del Gmail? Lo hemos visto en una de las primeras clases de redes sociales. Así que es www.gmail.com, www.gmail.pe. A ver, escríbanme por favor en comentarios. Elena Lezama, ¿se puede en mi de doble? ¿Qué de doble es mi señor Lezama? A ver, voy a ir leyéndolo mientras ustedes me van colocando la respuesta correcta. Excelente, señora Ela, perdón, muy agradecida. Siempre se comparte. Exacto, señora Ela. Ajá, muy bien. Perfecto. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. La gran mayoría me ha dicho que es la opción excelente. ¿Sí? www.gmail.com. ¿Sí? Punto PE significa de Perú y antes de la PE tendría que ir el com, ¿no? Y como el Gmail es una página comercial, siempre va a ir con el punto com, ¿sí? Punto com. Las páginas comerciales normalmente siempre terminan con punto com. Gmail es el nombre de la dirección web, ¿no? Y el www siempre se utiliza la dirección y el dominio. Entonces, la respuesta correcta es la A. Perfecto. Muy bien. Y si se equivocó, no se preocupe porque estamos para aprender. Ahora, vamos a suscribirnos a un canal. Quiero suscribirme, profesora, al canal de Yuya Casa del Pensionista. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ir a búsqueda y vamos a ingresar aquí, ¿no? Está donde está la barrita de búsqueda y vamos a escribir programa Yuya Casa del Pensionista. Colocamos programa Yuya Casa del Pensionista y nos va a llevar inmediatamente a su portada, a esta portada, que es muy conocida, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir aquí donde dice suscribirse. Si yo ya tengo mi Gmail abierto, inmediatamente le doy acá suscribir y le doy un clic izquierdo y luego ya se suscribe, ¿no? Dice ya suscrito, dice. La otra manera de suscribirme es que yo estoy viendo uno de los videos de Yuya Casa del Pensionista, como por ejemplo uso de celular inteligente, el tutorial 1. Y en la parte de abajo me va a salir este rectángulo rojo que dice suscribirse. ¿Por qué? Porque yo no estoy suscrito. Si yo estuviera suscrito, abajo no estaría pintado de rojo, sino este rectángulo que está aquí, que estoy señalando con mi puntero, estaría de color plomo y diría suscrito.
Pero como yo no estoy suscrito todavía, le voy a dar un clic izquierdo ahí y me voy a suscribir. Así de simple. Si es que no estoy vinculado, lo que va a hacer es me va a llevar inmediatamente a mi cuenta de Gmail. Me va a decir, ingresa tu cuenta de Gmail. Tengo que ingresar mi cuenta de Gmail, o sea, coloco mi correo. No sé cómo hace un momento les enseñaron el tutorial. Coloco mi correo, coloco mi contraseña y una vez que ya ingrese a mi cuenta, ya me podré suscribir, porque ya está vinculado. Ahora, algunos tips de YouTube. Vamos a mostrarle algunos tips de YouTube. Acuérdate que eso también lo hemos visto en el video tutorial. A ver, vamos a ver si te acuerdas. ¿Para qué se utiliza el escape? El teclado escape. ¿Para qué? Acuérdense cuando estaban en un video. Y si yo le doy escape, ¿para qué cosa es? A ver, escríbanme en comentario a ver si se acuerdan, porque eso lo acaban de ver en el video tutorial. Así que quiero que me comenten. A ver, vamos a ver nuestra memoria de corto plazo cómo anda. Escríbanme si yo estoy en un video y presiono la tecla de escape, ¿qué significa? Buenas tardes, señor Wilmer. Ah, muy bien, Edith Arias. Muy bien, Rebeca Velázquez. Muy bien, Ida, Facundo, Anita, Gaby, perfecto. Muy bien, Edith, perfecto. Jenny, muy bien, María. Muy bien, Carmen Murillo, muy bien. Exacto, todos me han dicho lo correcto. Es para salir de la pantalla completa. Supongamos que yo estoy en una pantalla completa y quiero salirme de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si de repente para mí no es tan fácil manejar el mouse e irme hasta arriba al cuadradito, no, entonces irme hacia el cuadradito que sea inferior. No, lo que yo quiero es algo práctico. Le doy escape. Y salgo de la pantalla completa. Ah, muy bien, mira, tiene sus trucos en YouTube, sí. Ahora, la K. ¿La K para qué me sirve? ¿Para qué cosa es? Estoy viendo mi video y presiono la K. ¿Para qué significa? ¿Para qué significa? A ver, ¿para qué Google lo puedo usar? A ver, dígame. Muy bien, excelente memoria para todos, perfecto. A ver, ahora la K. A ver, mencióneme la K, ¿para qué me servirá? Saliendo de la pantalla, muy bien, señora Melchora, pero esa es el escape. Muy bien, César Caminati también. Ajá. Sí, es para pausar o para. Porque lo detengo, es como que si. Ahora supongo que ahí donde ustedes me están viendo, me estoy moviendo. Supongo que yo soy un video de tu YouTube. Paralizo y nuevamente me re. Ajá, de pa y de re, ¿qué significa? Para pausar y también, o sea, presiono lo mismo, es para pausar. Esa K me sirve tanto para una cosa como para otra. Muy bien, me han dicho para parar. Perfecto. Pero ¿para qué más me sirve? Perfecto a todos los que me han colocado parar. Muy bien, perfecto. Parar, muy bien. Detener también, perfecto. Voy a usar sinónimos. Excelente. Detener. Muy bien, no. Retardar no es. A ver. Muy bien, Rebeca Velázquez. Muy bien. A ver, sigan acordándose. A ver, acuérdense. Eso lo hemos visto en el tutorial. Sirve para parar o. O para pausar o ya está, pausar o re, a ver quién me dice pausar, ajá, muy bien, Facundo Guapaya, ninfa, o para reanudar, muy bien, para pausar, a mí decía, ¿no? Yo supongo que yo soy un video de YouTube, estoy hablando y me he pausado y me reanudo nuevamente si presionas la K, muy bien, ahora con la J. Si yo presiono la J, estoy viendo mi video en YouTube y pulso con mi dedito la J. ¿Qué cosa, qué atajo o qué cosas significa presionar la J? Es avanzar, es reanudar. ¿Qué cosa es? A ver, acuérdense.
nuestra memoria de corto plazo cómo anda, y corto plazo porque lo hemos visto ahora, hace un par de minutos, no es a largo plazo. Recuerda que la memoria de largo plazo es todo aquello que hemos visto hace mucho tiempo, pero todo aquello que hemos hecho en el transcurso de hoy día, eso estamos estimulando la memoria de corto plazo. Así que, a ver, díganme ustedes. Reactive, dice Wilber. Edit Aria dice, avanza el video. ¿Avanza el video la J? ¿Estás seguro que avanza? A ver. Ah, muy bien, Sergio. Muy bien, Gaby. Muy bien, Gloria Pau. Exacto. Muy bien. Regresa el video 10 segundos antes. Presiona la J. ¿Qué dijo? Ay, justo en ese video, en esa parte, estaba viendo mi película y justo en esa parte llega una persona y me habla. Y justo en la parte más interesante. ¿Qué cosa dijeron? Ay, no, presiona la J para retroceder 10 segundos y no perderme lo más importante del video que estaba viendo, ¿no? Muy bien, estaba viendo un tutorial, una película. Si yo quiero retrocederlo, ya no voy con el dedito, sino simplemente con la J voy retrocediendo. Ah, que no lo sabían. Apúntenlo, por favor, que de repente esto le voy a preguntar el día viernes. Así que tomen nota. Vamos con las siguientes etapas. A ver. Y si presiono la M, ¿qué significará? Si yo presiono la M, justo estoy viendo mi video y me entra una llamada telefónica. Y mi video está a todo volumen. Pero voy a contestar la llamada telefónica porque es urgente. Me está llamando una persona muy especial y tengo que contestar. Entonces, ¿qué hago? Al toque, presiono la M. ¿Y para qué sirve la M? Pone en. A ver, colóquenme. Escríbanme, por favor, los estoy leyendo. Eso es muy importante que hagamos ese tipo de ejercicios porque así reforzamos y hacemos que nos apoyen. O sea, nos acordamos de lo que hemos visto hace un momento. Y si no nos acordamos, no se preocupen, porque sus compañeros también lo van a decir, la profesora al final lo va a tener que decir, y de esa manera vamos a reforzar el conocimiento. Así que si yo coloco en mi teclado, en mi tecla, la M, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense, estoy viendo un video y me entra una llamada en celular. Lógicamente, si yo contesto mi celular y el video está con el volumen alto, no voy a poder escuchar ni a uno ni al otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar M para poner en, exacto, para poner en silencio mi computadora. Va a seguir avanzando, pero yo ya no lo voy a escuchar porque lo he puesto en mute, en silencio. Y para reanudar, vuelvo a colocar la M, vuelvo a presionar la M y nuevamente vuelve el volumen. Así que, perfecto, Herrera, silencio. Muy bien, señora Nelly, muy bien, Armando, muy bien, Zoila, excelente. Muy bien, muchos deditos para ustedes de felicidad y corazoncitos. Y el cero, esta es la O, el es la O, es el cero. Y si presiono el cero, ¿para qué es? A ver, profesora, voy a colocar el cero. ¿El cero para qué era? Presiono el cero. Ah, y se puede utilizar no solamente el 0, sino también puede utilizar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. ¿Para qué coloco el 0? Para, a ver, muy bien, eso sí lo saben y se acuerdan. Nico Fernández, Juan Molina, Elena Lezama, Pablo Tejada, Berta Sánchez, Gloria Pau, Toribio Malpica, Filomena Flores. Wilber Quevedo, Sergio Varona, Nelly, muy bien, perfecto, está muy, muy veloz el día de hoy. Significa regresar al inicio. ¿Por qué les decía que también puedo utilizar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Porque de acuerdo al grado que voy avanzando es el retroceso. Si pongo 0, va a ir hasta el inicio. Si pongo 1, va a ir como a la parte del inicio. Y así sucesivamente va a ir hasta el final del video. Así que. El cero es porque quiero volver a escuchar esa música, ese video, esa música que me encantó y que me trae muchos recuerdos muy bonitos. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer en estos momentos es ir a la ruleta para que ustedes puedan identificar algunos iconos, ¿sí? Algunos iconos que ustedes van a ver siempre en YouTube, en estas redes sociales. Voy a girar y ustedes me van a decir, ¿no? Por ejemplo, acá
ya sabemos que ahí dice, ¿no? Este rectángulo me sirve para suscribirse, para poder suscribirme a mi canal de YouTube, ¿no? Aquí ya salió. Es para suscribirse al canal de YouTube. Vamos a girar nuevamente. Vamos a girar la ruleta y vamos a detener. Así que ustedes me dicen alto para detener a mi ruleta tecnológica. Y lo leo y dicen alto. Esta F, ¿qué significará? ¿Será YouTube? ¿Será email? ¿Será me gusta o será Facebook? ¿Qué será? Este icono que les estoy mostrando de la F. Exacto, señor Guapaya, Anita, Edith Arias, perfecto. Esa es el icono de Facebook. Vamos a girar nuevamente y ya había salido. Y este de acá, este, acuérdense, el día de hoy hemos visto eso, es el icono de YouTube. Muy bien, vamos a ver los últimos dos. Este de acá es el famoso me gusta y este de acá, que es como una cartita, el email, ¿verdad? Entonces hemos visto un poco hoy día de hoy sobre estos iconos que los van a encontrar siempre en estas redes sociales. Ahora, vamos a convertir una música de YouTube a MP3. ¿Quieren ver cómo se hace? Muchos de ustedes dicen, profesora, yo normalmente no tengo internet siempre estable. Cuando mis nietos se conectan a la computadora, mi YouTube se entrecorta. ¿Cómo puedo hacer para descargar algunas músicas, ¿no? Algunas músicas que están en la computadora y yo lo quiero descargar a mi USB porque quiero escucharlo en mi equipo de sonido. Por ejemplo, a veces en la mañana yo me pongo a hacer la limpieza o estoy trabajando, estoy estudiando. Pero quiero poner unas músicas que me han gustado. Quiero seleccionar mi propia música. Pero no sé cómo bajar o cómo convertir la música de YouTube a MP3. O sea, cómo convertirlo así como un pequeño CD antiguo, ¿no? Lo convierto en, y colocarlo en mi USB y poderlo llevar a todos lados. De repente me voy a ir al cumpleaños de un familiar, de un amigo, y yo le digo, oye, yo he bajado bonitas músicas. Por si acaso, si quieres, te presto mi USB para que lo puedas colocar en tu equipo de sonido. Ah, pero mis amigos lo hacen, pero yo hasta el día de hoy no sé cómo se hace. Bien, hay miles de formas de hacerlo y hay muchos convertidores gratuitos. Vamos a ver alguno de ellos. Vamos a ver uno de ellos. Para esto, voy a compartir la pantalla de mi computadora para que podamos hacer la prueba. ¿Sí? Yes. Email, muy bien. Ya. Estamos un poquito con la hora, pero no se preocupen. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a ir entonces a mostrarle mi pantalla. Ya está. Les voy a mostrar mi pantalla. Espérenme un momentito, por favor, porque necesito aquí. Ahí, tengo que poner esto de acá. Ya, vamos a mi pantalla. Ahora sí, voy a minimizar esto. Y aquí, por ejemplo, estoy en vivo. He ingresado a programa Yuya Casa del Pensionista. Primero les voy a enseñar esto, ¿ya? He ingresado a programa Yuya Casa del Pensionista, he colocado esto, le he dado la lupita para buscar e ingreso inmediatamente a esta página, que es Yuya Casa del Pensionista. Yo todavía no estoy suscrita, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en estos momentos es suscribirme. Voy a ir, síganme por favor al dedito, a la manito, a la flechita amarilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar un clic izquierdo en suscribirse. Ahora, como yo tengo activo también aquí mi Gmail, inmediatamente ya me suscribí. ¿Y qué dice? Suscrito. Ah, perfecto. Profesora, yo quiero que a mí me lleguen las notificaciones cada vez que Yuya Casa del Pensionista sube un video y yo quiero que me avise. ¿Cómo hago esto? Ah, muy fácil. Vamos a notificaciones. Aquí en esta campanita. Vamos a activar la campanita. Y vamos a colocar todas para que todas, o sea, todas y todos los videos que suban me avise. Y está activo la campanita. Mira, recibirás todas las notificaciones de Yuya Casa del Pensionista. Y miren cómo cambió la forma de mi campanita. Si no lo puedes ver, vamos a agrandarlo un poquito más.
para que lo puedas ver. Mira, así se cambia. Aquí. Estaba en rojito y decía suscribir, ahora dice suscrito y ya activé mi campanita. Hagan todos eso, por favor. Ahora, la tarea que les voy a dejar a todos es que una vez que salgamos de nuestra clase de esta fanpage, van ustedes a suscribirse a Yulia Casa del Pensionista y van a activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos algún video al canal de YouTube, usted pueda estar enterado. Perfecto. Ahora, ya hemos hecho eso. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a descargar una música. A ver, díganme ustedes, ¿qué música quieren descargar para buscarlo? Voy a descargar en mi computadora una música. Quiero que ustedes me digan qué música quieren que descargue. Escriban en comentarios para poder descargar la música. Profesora, cuando nos enseña una música que me gusta para tono, ¿qué dice? Para tono de llamada de mi teléfono. Ah, perfecto. Esa va a ser en la clase de celular inteligente, ¿sí? Terminando esta clase de redes sociales, que es de la computadora, va a venir las clases de Microsoft Office, que me imagino que durará casi un mes. Y en octubre nuevamente vamos a volver a traer el taller de celular inteligente, pero ya con el nivel 2, justamente enseñándole esto que usted me menciona. Así que no se preocupe, que ya muy pronto vamos a enseñarle nuevamente celular inteligente y ahí le vamos a colocar un tono personalizado a sus llamadas telefónicas, señora Elvira. A ver, bolero de los Panchos, la hiedra, dice. A ver, vamos a poner la hiedra. Así se escribe, ¿no? Como me han escrito, y la hiedra, los Panchos, a ver. Los Panchos, la hiedra. Mira, este video dura 2 minutos con 59 segundos. A ver, vamos. A ver. Muy bien. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a irnos a Google. Vamos a la siguiente pestaña. En Google vamos a ir y vamos a escribir acá. Vamos a agrandar un poquito más para que lo puedan ver. Ya. Vamos a escribir convertir YouTube a MP3. Y acá voy a tener un sinfín de aplicaciones gratuitas. Ustedes escogen. Yo he escogido el primero. Convertir YouTube a MP3 gratis. Descarga YouTube MP3. Vamos aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Me voy a ir nuevamente acá donde están los panchos y en la parte de la barra de direcciones voy a darle un clic para copiar el enlace. Copio el enlace. Me voy a convierte YouTube a MP3. Copio el enlace. Lo pego. Le da buscar primero. Descarga video de YouTube online. Vamos a esperar que cargue. Acá está, mira. Este es el video que usted está seleccionado. Sí, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo pueda ver mejor. Voy a bajarlo un poquito más. Perfecto, aquí está. Sí, este es el video. Muy bien, vamos a descargarlo. Quiero descargarlo, lo descargo. Doy aquí un clic izquierdo en descargar. Se va a descargar. Miren aquí. Miren en la parte inferior, se está descargando. Ahora, ¿cómo sé que ya se descargó? Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir en la parte inferior, aquí en la parte de mi barra de tareas, y voy a buscar esta carpetita para ir hacia descarga. Descarga, mira acá está, los Panchos. Yo ya he descargado José José. Voy a bajar un poquito el volumen. Ya, yo ya había bajado los José José y acá están los Panchos. Ahora, si yo tengo un USB, le doy acá un clic, aquí presiono un clic y me voy a la opción enviar. La otra opción es copiar. Copio esto de acá, le doy copiar. Copiar y me voy hasta el USB y lo pego en el USB. Y así van a ir descargando
sus videos de YouTube. Mira, por ejemplo, acá yo lo descargué. No necesito internet, profesora. ¿Necesito internet para escuchar estos videos que he descargado? No. Cuando tú ya lo descargas, no necesitas internet. Simplemente lo colocas en tu USB o de repente en una carpeta. Si no tienes USB todavía, lo colocas en cualquier carpeta de la computadora, lo guardas ahí y ya cuando te compres un USB, lo copias en tu USB y luego de ahí lo puedes llevar a tu laptop, lo puedes llevar a donde tú desees. Lo puede colocar en su radio si tiene entrada USB y así puedan ustedes escuchar, hacer su música. Ahí está su canción. A ver. Vamos a regresar. Y así, de fácil, podemos ir descargando nuestros videos. ¿Sí? Ustedes pueden escoger esta opción que le estamos dejando aquí. Se llama Snaptea con doble P, snaptea.com. ¿Sí? Es uno de un convertidor a MP3 gratuito. Lo pueden usar. Pueden utilizar convertir MP3.com también. El que ustedes crean y les sea más amigable. Y porque hay muchos gratuitos. Así que yo he cogido esto para enseñarles cómo convertir un video a MP3 y de esa manera ustedes puedan. A ver, voy a bajar un poquito de volumen. Y de esa manera ustedes puedan descargar su música y puedan escucharlo cuando estudian, cuando trabajan, cuando están en la casa haciendo limpieza, ¿no? Para lo que ustedes deseen, pueden ustedes mismos seleccionar sus músicas. Así que eso ya es todo conmigo. Hoy hemos aprendido algo muy bonito de YouTube. Si ustedes tienen alguna duda o sugerencia, díganme por favor. Podemos decir muchas gracias, profesora. De nada, señora Edith, Elena Lezama, para eso estamos para aprender. Gaby Leva, ¿no? Sí. Perfecto. Si ustedes quieren aprender, muy bien. Si ustedes quieren aprender a crearse un canal de YouTube es gratuito también y es fácil. Escríbanme comentarios y de repente en la próxima clase podemos hablar un poquito sobre cómo crear un canal de YouTube para que ustedes de repente, si usted es un experto en algo, de repente usted es experto en jardinería, es experto en cocinar postres, es experto en diferentes cosas y quiere compartirlo y crear su canal de YouTube y de repente tiene muchos seguidores o suscriptores. De repente YouTube o estas empresas de publicidad lo contratan y de esa manera genera dinero. También es una manera y usted se convierte en un YouTuber, ¿no? Si quieren que le pueda enseñar la próxima clase a cómo crear un canal de YouTube, colóquenme en comentarios y en la próxima clase, antes de ver el Zoom, vamos a ver un poquito sobre cómo crear un canal de YouTube. Pero es depende si es que la gran mayoría lo desea. Entonces, nuestra próxima clase es el día viernes a las 3 de la tarde. Vamos a ver el Zoom, vamos a aprender en el Zoom cómo ustedes pueden crear una sala de reuniones, cómo cambiar el fondo de pantalla, cómo compartir un video, cómo compartir una música en nuestro Zoom. Y de repente vamos a tener también vamos a ingresar al Zoom para conocernos un poquito. Sí, eso es para este día viernes. Así que no te pierdas esta clase que está muy interesante del Zoom este día viernes a las 3 de la tarde. Entonces, conmigo es hasta el viernes. Cuídense mucho. Hasta luego.